Bienvenidos a nuestro segmento Vagando con PH. Nos encontramos en un municipio más de Chalatenango, nos encontramos en Nueva Concepción. Acompáñenme para realizar este recorrido y que conozcan ustedes todos los atractivos y la historia de este importante municipio. Así es que a continuación, siempre por favor no olviden suscribirse a este canal y activar la campana para las notificaciones. Así es que comencemos con la historia de este impresionante destino. Nueva Concepción tiene un comercio del cual basa prácticamente su estructura económica. Además, es un municipio donde también su actividad económica se basa en la agricultura y la ganadería. Este municipio se fundó mucho tiempo antes de la llegada de los españoles, habitado por indios chortís mayas. Desde la segunda mitad del siglo XI formó parte del reino de Payaquín, fundado por el anciano monarca Topilzin-Atzcli. Con base en la población chortí maya preestablecida y la población tulteca emigrante. El nombre chortí que le dieron los indios y yaquis o pipiles tultecas fue Chicunhuexo, que en idioma náhuatl quiere decir los siete quetzales. En el año de 1550, Chicunhuexo tenía tan solo 250 habitantes que hablaban el idioma chortí. En 1770, su población era de 235 personas repartidas en 47 familias y pertenecía al partido de Tejutla. En 1851 se estableció la feria del primer domingo del año, que con posterioridad fue transferida al 2 de febrero. Exterminada una epidemia con los auxilios de las brigadas de médicos y enfermeros voluntarios, que fue dada en 1890 aproximadamente, es que se sucede de un hecho aparentemente pues natural y lógico para unos como un milagro. Y los piadosos vecinos de Chicunhuexo dispusieron cambiar el nombre autóctono a su población por el de Nueva Concepción. Así es que es desde entonces que se le conoce como Nueva Concepción. De acuerdo a un censo oficial, hay aproximadamente más de 28 mil habitantes y el municipio tiene 257.49 kilómetros cuadrados. Geográficamente, Nueva Concepción está limitado al norte por Metapán, Agua Caliente, con Tacachico, San Pablo Tacachico, Coatepeque, El Paisnal, Texistepeque, Mazahuat, Huachipilín y también con Tejutla. El turismo en Nueva Concepción puede usted encontrar el Parque del Río Lempa, el Turismo entre los Olivos, el Splash, Parque El Vado, las Cascadas del Chorrón y Esperal, el Barranco en los Sitios de las Flores, y sus fiestas patronales se celebran del 2 de febrero en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción. ¿Cómo llegar a Nueva Concepción? Usted se puede trasladar hacia Nueva Concepción. Simple y sencillamente, usted debe de abordar la carretera troncal del norte y desplazarse hasta ese impresionante destino. Así es que acompáñenme ustedes para que conozcamos un poco más sobre Nueva Concepción. Y es así como realizamos este recorrido en este municipio Nueva Concepción. Por favor, este segmento de Vagando está destinado para que conozca los lugares naturales y culturales de nuestro país, El Salvador. No olviden, en efecto, su dedito arriba, suscribirse, activar la campana para notificaciones, like y la cajita de comentarios. Nos vemos en el próximo segmento. ¡Saludos!